Muy buenos días, estimados amigos. Ya veo que andan por ahí. Estamos a punto de comenzar este día tempranito, 9:30 de la mañana. Son 9:25, estamos a punto de entrar. Ya estoy ingresando al aula virtual. Veo que ya están por ahí conectadas Griselda. Por cierto, qué bonito quedó el video. Espero que les haya gustado. También por ahí anda Jessica, Fabiola, Laura, Liliana, Fabiola, que siempre está al pie del cañón en BiblioTV, desde hace un año que ya tiene este proyecto de BiblioTV en vivo. José Luis Tlahuizo, querido amigo, ¿cómo estás? Guillermo Centeno, bienvenidos. Liliana Figueroa, fíjate que no habíamos tenido la oportunidad de conocerte o de estar o de verte, Liliana, bienvenida. Espero que a partir de hoy no te pierdas los capítulos de BiblioTV. Y pues ya, prácticamente estamos comenzando. Bienvenidos. Señores, está creando animales. ¿Os complacería venir a verlo? Fueron, vieron y quedaron perplejos, profundamente perplejos. El creador, dándose cuenta, dijo: Preguntad, os responderé. Ser divino, dijo Satán obedeciendo. ¿Para qué sirven? Son un experimento sobre moralidad y conducta. Observadles y aprended. Y ahora observad, mirad, una nueva criatura y la obra maestra, el hombre. Irrumpieron en tropel manadas de millones de hombres, mujeres y niños. ¿Qué vas a hacer con ellos, ser divino? Infundir en cada uno, con grados e intensidades diferentes, todas las distintas cualidades morales, que se han distribuido en forma de un único rasgo distintivo para cada especie entre los animales no hablantes, como la cobardía, la ferocidad, la mansedumbre, la sinceridad, la justicia, la astucia, la traición, magnanimidad, la crueldad, la malicia, la malignidad, la lujuria, la piedad, la compasión, la pureza, el egoísmo, la dulzura, la honradez, el amor, el odio, la bajeza, la nobleza, la lealtad, la falsedad, la veracidad, la mendacidad. Cada ser humano poseerá todas estas cualidades dentro de sí y constituirán su naturaleza. En algunos, las tendencias elevadas y sublimes imperarán sobre las malas y se llamarán los hombres buenos. En otros, dominarán los rasgos malvados y estos se llamarán los hombres malos. Observad, mirad, se van. ¿Y a dónde se dirigen, ser divino? A la tierra, ellos y todos los restantes animales. ¿Y qué es la tierra? Un pequeño globo que creé hace uno o quizá dos tiempos y medio.
Vosotros estabais allí, pero no los visteis por causa de la explosión de mundos y soles que brotaba de mi mano. El hombre es un experimento. El resto de los animales son otro. El tiempo demostrará si merecían la pena. Señores, la exhibición ha terminado. Pueden retirarse. Efectivamente, amigos, no se escuchó. Y es que, ¿saben? No es lo mismo trabajar desde la oficina donde tengo todo el ambiente controlado, todo cerrado aquí, que estoy en casa y se está escuchando mucho ruido. Entonces, por eso tengo esta manía de silenciar mi micrófono, porque tengo a varios familiares que están alrededor y entonces el ruido que se hace, pues es... no permitiría o nos distraería. Entonces, discúlpenme por esta parte. Lo que decía es que esta parte, lo que acabamos de ver, es una cápsula que se hizo a partir de el material que le comparten a nuestra amiga Edith, que está en la biblioteca infantil, y que esta comunidad que se ha creado a partir de la biblioteca infantil y los niños que llegan a ella, pues hace que nos comparta el material, le compartan el material los chicos de Convivencia en Letras también. Sigo agradeciendo la llegada de Ana Luisa Márquez, Juan Carlos de la Riva, René Cabrera. Por cierto, René, ya te viste en el video. De todos modos, al ratito lo compartimos también. Ya está en redes sociales, René. Laura Juárez, Guillermo Centeno, Jessy Jiménez, que espero que ya también te hayas visto, que quedaste muy bonita. Igual de que Griselda, que también nos apoyó. Alejandra Rodríguez Valerio, te saludamos. Mi amiguita Israel Castro, Francisco Daviel, David Hernández, José Luis Tlahuizo, Don Pepe, que ya llegó, qué bueno que anda por aquí. En fin, vamos a tener hoy la capacitación del Instituto de Física, la plataforma de la IOP, que es una plataforma que conjunta justamente todas las investigaciones que se desarrollan en el mundo de la física y que seguramente para aquellos compañeros bibliotecarios que se encuentran en el área de las ciencias exactas les será de mucha utilidad. Por ahí también ya está llegando Vero Gutiérrez Ortega. Así que vamos a entrar ya y esperar las indicaciones. Les late. Un gusto estar con ustedes y les recuerdo, aprovechando que todavía no tengo audio, les recuerdo que el día de mañana, en la charla del jueves que tendremos a las 12 del día, al finalizar, vamos a tratar de hacer la misma dinámica que hicimos la semana pasada y a la cual solamente se nos integró Griselda, pero ojalá que muchos tengamos la oportunidad de platicar y estar juntos. Durante la transmisión voy a publicar un enlace para que se conecten a mi sala virtual en Zoom y podamos participar juntos. Guillermo Centeno, que también andas por ahí. Sí, René. Muy, muy bien. Y además tus 8 millones ya es algo así como que nos encantó. Bien, pues son 9:34 y aún no recibimos. Vamos a ver. Voy a estar pendiente. Les voy a compartir la pantalla del webinar. Solo que no escucho nada. Y ya son 9:34. Esperamos. Un gusto estar con ustedes, queridos amigos.
Muchísimas gracias, Rogelio. Yo estoy aquí al pendiente y voy a estar al pendiente de todos sus mensajes. Iniciamos. Muy buenos días a todos. Para los que no nos conocen, nosotros somos la editorial del Instituto de Física de Inglaterra, fundados en 1874, ya con más de 140 años en el mundo editorial, conteniendo gran cantidad de información científica, de ciencias básicas, obviamente de física, pero ahora con muchas más áreas a las cuales ustedes van a ver que están impactados, que van a estar interesados, y todo este contenido a texto completo ustedes tienen acceso gracias a la plataforma de ConRisit. Como ustedes bien saben, ConRisit es una plataforma a la cual todas sus instituciones tienen acceso, y si su institución no tiene acceso por acceso remoto, por cuestiones técnicas como IPproxy o alguna otra forma de autentificación, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es solicitar su clave de usuario y contraseña con ConRisit. Al final de nuestra sesión vamos a presentar cómo hacerlo para que ustedes puedan acceder a tanto IOP como todos los recursos desde su casa. Me comenta Rosalba que no me estaba escuchando. No sé si los demás me estén escuchando. Por favor, confírmenme para ver si es problema de internet de una persona o si es problema mío. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba... Ah, perfecto. Entonces, sí, Rosalba, nada más checa tu audio porque los demás sí nos escuchan perfecto. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba, si ustedes no pueden tener acceso a las bases de datos de IOP como de todas las demás, por medio de su biblioteca virtual de su institución, pueden solicitar su clave a ConRisit y con esto poder acceder al contenido que su institución y su universidad ya tienen suscritos para ustedes. Nada más hay que solicitarlo y al final de nuestra capacitación vamos a presentar cómo hacerlo por si alguien tiene dudas. Muchas gracias. Bueno, como se imaginarán, la parte fuerte de IOP con la cual fuimos fundados en 1874 son journals, pero bueno, ahora ya contamos con más de 80 journals de todas las áreas temáticas de las ciencias básicas, ingeniería, hasta salud ahora ya, y más de 30 socios editoriales. ¿Qué significa esto? Que hemos hecho convenio con varias editoriales, como ahorita lo estoy mostrando, como es el Russian Academy of Science, como es la Sociedad China de Ciencias, como es la Sociedad Alemana, como es el International Atomic Energy Agency, como es la Sociedad Japonesa, y este año hicimos convenio con la Sociedad de Electroquímica. Todas estas sociedades que hacemos es para traer el texto completo de ellas, desde el volumen 1 hasta su revista más reciente, y en vez de que esté literal en chino, japonés o en ruso, todo lo traducimos al idioma estándar de la ciencia, y esto nos va a ayudar a que realmente podamos tener acceso a todo este contenido y en una sola plataforma a un solo clic. Aline, no contamos con información de turismo, pero puede haber a lo mejor algo relacionado a ciencia y turismo. Si quieres, más adelante podemos observar. ¿Cuáles son las áreas? Yo hace ratito ya estaba mencionando un poquito más, pero bueno, aquí están ya en concreto cuáles son las áreas que cubre temáticas IOP, la plataforma, que es física aplicada, astronomía, física atómica, molecular, computación, materia condensada, ingeniería de todas las áreas, medio ambiente, medicina, como les comentaba, salud, oncología. Tenemos un journal muy particular que ahorita está teniendo pues mucho más popularidad, que es el de Journal of Breath Research, el de investigación de la respiración, ciencias de los materiales, matemáticas, mediciones, biología, el de educación, cómo enseñar ciencias en general, tanto a
grados de preparatoria, licenciaturas, posgrados. Esa es una, son dos revistas que son muy populares y que al ratito voy a presentarles porque apoyan muchísimo justamente a los profesores con nuevas dinámicas de laboratorio, nuevas formas de enseñanza. Ahora con estos estudiantes que son muy digitales, que son muy visuales también. Y bueno, todo esto nos hace que tengamos que aplicar nuevas dinámicas de trabajo con ellos para captar su atención. Pero bueno, como les comentaba, nuestro objetivo el día de hoy es presentar, realizar búsquedas, enseñarles a cómo recuperar información y también por qué es tan importante publicar en IOP Science. Pero bueno, ¿por qué es importante publicar? ¿Por qué es importante compartir nuestro contenido? Nosotros sabemos que si el contenido se queda solamente entre unos cuantos, realmente no vamos a poder llegar a solucionar un problema, a poder ayudar a nuestra comunidad, a nuestra región o ayudar al mundo. Imagínense, por ejemplo, el caso ahorita de toda la investigación que se está haciendo conforme al SARS-2, COVID-19, si los investigadores llegan a lograr una vacuna, pero dicen no la quiero compartir, nada más que se quede aquí, ¿qué va a pasar? Pues que no se va a dar solución a este problema, no vamos a tener esta vacuna, vamos a seguir enfermando y obviamente va a seguir muriendo población. Entonces, es importante, obviamente, para poder ayudar a una comunidad, es importante, obviamente, para ir yo teniendo reconocimiento de mi trabajo. Este reconocimiento de mi trabajo me va a ayudar a que también mi universidad, mi instituto de investigación tenga reconocimiento de la gran labor que se está haciendo. Y esto va a hacer, a su vez, que un país tenga desarrollo científico y esto nos ayuda a que tenga un desarrollo en todos los aspectos económico, social, que es lo que a veces nos gustaría que nuestros mandatarios vieran, toda esta cadenita, como diríamos, de pues buenas acciones se podría poner en este punto, al nosotros dejar de pensar a veces a lo mejor en uno y decir, no, bueno, lo voy a compartir porque tengo que ayudar, porque tengo que poner el ejemplo de cómo se deben de manejar las situaciones y esto ir siendo una cadena de cosas positivas y que al final del día va a regresar a mí porque al yo tener reconocimiento, pues se me va a gratificar de alguna forma, ya sea de forma social, ya sea de forma económica, etcétera. Pero bueno, ya que yo ya he tomado esa decisión de publicar, ¿cómo debo de publicar? Cada editorial tiene sus parámetros y tiene sus guías de cómo publicar. ¿Por qué? Porque bueno, en teoría todas las formas de publicar son muy sencillas, uno selecciona la revista dependiendo del área temática, dependiendo del enfoque editorial, dependiendo las características, si quiero que sea publicar en una revista open access o publicar en una revista a suscripción cerrada, como son la gran mayoría de las de IOP, en las cuales ustedes pueden publicar su contenido en las revistas que son a suscripción, que solamente si la institución las suscribe pueden acceder a ellas, y al publicar en estas revistas su publicación es gratuita, ustedes no tienen que pagar absolutamente nada y están publicando en una revista de alto factor de impacto, Quartiles 1 y 2, donde publican los premios Nobel de Física, con lo cual ustedes pueden tener la tranquilidad de que son revistas con un reconocimiento mundial, además de que estén indexadas con factor de impacto, etcétera. Y con la gran bondad de que ustedes no tengan que pagar nada por publicar, entonces realmente ya es una gran opción en estos momentos que tanto necesitamos del apoyo de la comunidad científica, pues ahora ya lo tenemos con IOP. Entonces, ya que nosotros seleccionamos la revista dependiendo de todos estos factores, nosotros vamos a descargar
la guía para saber en qué formato me lo está pidiendo, si me lo está pidiendo en látex o en Word template, en qué formato me están pidiendo las citas. Recuerden muy bien que ahora ya viene APA 7, por favor actualícense en estas nuevas dinámicas de citar con estos nuevos formatos que se van actualizando, como es el de APA, que es el más común y que es con el cual casi todas las revistas están aprobando el poder citar. Y por favor, cumplan con todos los estándares de APA 6 o APA 7. ¿Por qué? Porque ahora ya las editoriales, y puedo hablar por IOP, estamos pasando por unas políticas de ética un poco más detalladas, un poco más rigurosas, digámoslo así, donde los plataformas, donde pasamos sus artículos primeramente por una plataforma antiplagio, y estas plataformas antiplagio, una cita mal hecha la pueden tomar como que ustedes estaban usando un texto de alguien de forma incorrecta en vez de que haya estado citado, sino que lo usaron pues pasando a que fuera su texto, y esto nos marca a que es un plagio, y simplemente por ese detalle de varias citas mal hechas, nos pueden rechazar nuestro artículo, ya ni siquiera pasar a un revisor, a un árbitro. Entonces, por eso es tan importante que ahora tomen en cuenta todos los factores, se actualicen en la forma de citar, porque por este detalle tan minúsculo que puede decir, bueno, pues corrijo, me equivoqué, corrijo la cita, se puede rechazar ya un artículo de primera instancia, porque bueno, si fue una cita, se hace el comentario, ¿no? Obviamente les regresan con un correo electrónico solicitándoles la modificación de la cita y poniéndola de forma correcta, pero si a lo mejor usamos 15 citas y de las 15 citas a lo mejor 14 estuvieron mal, pues ya ni nos van a decir que las corrijamos, ya nos van a decir que nuestro artículo no pasó la prueba de antiplagio y que no es un manuscrito original. Entonces, y eso pues obviamente va a repercutir en nuestra reputación, porque pues estamos enviando artículos que no son originales. Entonces, mucho detalle con estas cuestiones que pueden ser tan minúsculas, pero pueden ser tan grandes, y razón por la cual no nos publiquen y nos rechacen a primera instancia nuestro artículo. Obviamente tenemos que revisar la estructura de su artículo, aunque suene a veces un poquito trillado, debemos de hacer una lista donde confirmemos que ya tenemos los formatos correctos de APA, que ya está el título, un título atractivo, un título que cuando lo leamos el lector se siente interesado, que ya tengamos los permisos de todos los autores, es algo bien importante, con sus números de identificación ORCID también, para que sea su registro mucho más rápido y se pueda monitorear de ahora en adelante todo lo que van publicando en cualquier revista por la plataforma de ORCID. Palabras claves, el abstract, que también es tan importante. Y aquí viene un comentario. Muchas veces nosotros dejamos a un lado el hacer un video del resumen, un video abstract. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, pues con el texto es más que suficiente. Cuando lo lean, pues este resumen los va a llevar a interesarse o no interesarse. ¿Pero qué creen? Si nosotros hacemos un video de 30 segundos del resumen de nuestro artículo con nuestra pasión, con nuestras palabras, va a enganchar mucho más ahora estos nuevos usuarios que tenemos, que son tan visuales, y ya está comprobado que multiplica por 7 el número de descargas. Si nosotros, el número de descargas normales de nuestro artículo, digamos que pueda ser de 100, si tenemos un video abstract, se va a multiplicar por 7 y entonces vamos a poder tener mucho más descargas de nuestro artículo. Y ahora con las nuevas formas de medición, con las altimétricas, con las mediciones ya no nada más de índice o de factor de impacto, sino ya de artículo, donde podemos ver cuántas citas se generan, cuántas menciones en redes sociales se generan, entonces yo voy a poder
realmente capitalizar este video abstract, porque bueno, pues me va a potencializar muchísimo mi artículo ya publicado, tanto en IOP como en cualquier otra base de datos. Luego, obviamente, pues viene el método científico, los resultados, que debemos estar totalmente seguros, hacer varias veces esos resultados para saber que no nos estamos equivocando en nada, nuestras conclusiones, obviamente, y como hace ratito les comentaba, tenemos que estar conscientes de los estándares de ética que tiene cada revista y que tiene cada editorial, para no estar infringiendo ninguno y que por ello nos puedan rechazar nuestro artículo. Es bien importante. ¿Dudas hasta aquí? Y bueno, como hace ratito les comentaba, hacer un listado de todos los puntos que tiene que tener nuestro artículo cubierto y de lo que tenemos que tener nosotros cubierto para antes de enviar nuestro artículo, para saber que estamos cubriendo todo, artículo debidamente escrito con todos los lineamientos solicitados por el editor, y a lo mejor ahí ya ponemos a más detalle citas hechas correctamente a PA7 y revisadas 3 veces, ¿no? Datos de autor, incluyendo coautores, incluyendo cartas de autorización de los coautores de que se puede publicar el artículo, sus números de identificación ORCID, la carta de presentación, todos los archivos en los formatos que nos están solicitando, tanto de imágenes como de ecuaciones, como de video, etcétera, y fechas límite de publicación. Esto es bien importante. Si nosotros estamos interesados en publicar nuestro artículo máximo hasta pensando septiembre 30, entonces yo debo estar consciente de eso, y también puedo hacer copartícipe al editor cuando yo lo esté enviando, también comentarle que necesito estarlo publicado para que, y mis razones, ¿no? Obviamente. Sí, Virginia, ya existen revistas en IOP que se puede anexar el video abstract, y si me parece, todas las revistas de IOP lo están ya recibiendo. Obviamente está en manos del autor que quiera subir su video o no lo quiera subir, pero en todas las revistas de IOP ya se puede hacer. Y yo espero que con mis colegas de otras editoriales también ya se pueda hacer, o esperemos que si no, en un futuro muy pronto. Anderson, ahorita terminando la presentación, me voy a ir a al portal online de IOP y les voy a enseñar dónde conseguir todos estos pasos, las guías de autores, para que ustedes las puedan descargar, con mucho gusto. Bueno, cuando ustedes ya están listos, lo único que tienen que hacer para publicar su artículo es irse a la revista, como yo ahorita estoy en un portal de la revista que les estoy mostrando, y buscar la opción que dice Submit an Article, ya sea donde está debajo del descriptivo de la revista o en el menú de la revista, como lo estamos viendo, de la parte izquierda o la parte derecha, y así de sencillo yo le doy clic y entonces me va a enviar a otra página donde yo ya voy a ingresar con, voy a crear una cuenta, y esta cuenta me va a servir para cualquier revista de IOP, ¿no? Con una cuenta puedo yo publicar en cualquier revista de IOP, pero lo importante es que yo me tengo que ir primero a la revista, y de la revista a la cual yo estoy interesado, entonces ahí sí darle submit an article, porque a lo mejor yo digo, pues puede ser en cualquiera revista, le doy clic, ¿no? Y entonces mi artículo era de, digamos, física aplicada, y yo le doy clic en Environmental Research Letters. Pues simplemente ya se va a ir a medio ambiente y no las van a rechazar porque pues, era un artículo de física aplicada y no tenía ninguna relación con el rubro editorial. Clara, bueno, digo, Rogelio, me está comentando que si se puede colocar el nombre del editor de la revista donde aspiro a publicar. Sí puedes poner el nombre y, por ejemplo, ahorita estamos viendo aquí la pantalla de esta revista de materiales de 2 dimensiones. En el menú, aquí vemos que está el Editorial Board. Yo puedo irme aquí, darle clic en Editorial Board, todas las revistas de IOP se puede. Me va a aparecer el comité editorial de esta revista.
y este comité me van a aparecer los correos electrónicos. Si yo todavía tengo dudas de publicar en esta revista, a lo mejor puedo contactar directamente a un editor de esta revista, el que me refleje más confianza, y pues poderle comentar: fíjate que estoy escribiendo un artículo. Nunca compartan su artículo, esto es bien importante, nada más a lo mejor el abstract o el descriptivo de su artículo. Estoy de un artículo de física aplicada dirigido a esto, esto y esto. ¿Crees que sea la temática perfecta para tu revista, o me recomiendas a lo mejor otra revista que va más enfocada a esto? Y con esos puntos, ya ustedes se sienten mucho más seguros de publicarlo en esa revista o no. Con respecto a lo que me comentas, Virginia, sí tenemos artículos de enfermería, pero no de la parte de sociales, sino enfermería de la parte de salud, ¿no? Netamente protección. Por ejemplo, hay una revista que es protección a las exposición de la radiación. Y esta revista va desde para dentistas, enfermeras, nuevas dinámicas de cómo protegerse de la radiación, cómo protegerse para nuevos contagios, que sería, por ejemplo, la de mediciones. Y artículos de biblioteconomía, Griselda. Tenemos cómo manejar información, y ahorita, por ejemplo, para biblioteconomía te va a servir mucho las altimétricas. Porque no todas las editoriales están todavía subiendo las altimétricas, y estas son las nuevas formas de medir la investigación, y las nuevas formas de medir también y de evaluar una revista de si se debe de suscribir o no. Y entonces, aunque no haya artículos de biblioteconomía, sí hay herramientas que te van a servir para actualizarte, y que esto realmente pues te dé un plus en tu carrera. Ya que nosotros creamos, como les comentaba, su cuenta, entonces ya subes tu artículo, y como si fuera un paquete de mensajería, después tienes la opción de track my article, como decía aquí abajito, y entonces vas viendo, como si fuera tu paquete, como les comentaba, en qué proceso vas. Si ya pasó la aprobación de antiplagio, si ya pasó este escrutinio, si ya pasó ahora arbitraje, si te están pidiendo algunos cambios o comentarios tu árbitro y por qué, y si ya fue aprobado y cuándo va a ser publicado. Todo esto ya te van a ir, se va a ir mostrando cuando tú vayas monitoreando tu artículo. Pero bueno, ahora pasemos al segundo punto, que este les va a ayudar a todos, no importando si sean sociales, turismo, ingeniería, física, biblioteconomía. Estos son unos tips que les van a ayudar a poder hacer más eficientes sus búsquedas. Sí tenemos, María del Carmen, información de ingeniería del petróleo y obviamente de ciencias de la tierra. Y Manuel, muy buena pregunta. Manuel nos está comentando que se va a entregar constancia o certificado. Sí se va a entregar. Al final de nuestra charla les voy a poner mis datos de contacto, y lo único que tienen que hacer es enviarme un correo con su nombre, como quieren que aparezca en su constancia, y con todo gusto yo estaré enviando su constancia de regreso en un par de días. Son muchos el día de hoy, entonces nada más váyanme dando un par de días y lo tendrán de regreso su certificado, y de igual forma van a tener el link para la grabación de esta charla, porque también la estamos grabando, por si les interesa compartirla o volverla a ver, algunos puntos a lo mejor que les quedaron duda, lo van a poder hacer también. Y el registro para nuestra próxima charla, que va a ser ahora en julio. Pero bueno, regresemos al punto de hacer más efectivas y más productivas nuestras búsquedas. Nosotros con estos tips, más que nada, vamos a poder hacer mejores búsquedas desde Google hasta cualquier base de datos. Y ese es el segundo objetivo de este taller. Obviamente ahorrar tiempos de búsqueda, encontrar resultados más relevantes, y obviamente de forma más sencilla y más rápida, filtrar de una mejor forma. Y bueno, ¿qué son todos estos operadores booleanos? Estos operadores booleanos nos van a ayudar a que con un término
nosotros podamos hacer una búsqueda más limitada o más abierta, dependiendo lo que sea mi interés. Entonces, yo voy a poder hacer una búsqueda usando AND, como lo estoy poniendo aquí, la palabra en inglés I, AND, o este signo de más, o el signo de AND, pero bueno, como vemos ahí, de la I. Con estos tres términos, nosotros vamos a poder poner un ejemplo. Environmental and nanotechnology. Dos términos que me los va a buscar, no solamente me va a buscar, o sea, no me va a buscar nanotechnology por aparte y por aparte environmental, sino que me va a buscar todos los artículos donde se engloben los dos. Por eso es que en los dos círculos estamos obscureciendo la parte donde se hace la intersección, donde se unen estos dos términos y todos los artículos donde están hablando de estos dos términos. Entonces, aquí yo ya con el más, que este más, por ejemplo, me puede servir para cualquier plataforma o motor de búsqueda, ya sea en español, en inglés, en francés, en alemán, en ruso, todos van a entender el más. Entonces, se me hace como bastante universal usar este icono del más en cualquier idioma y en cualquier plataforma. Ahora bien, si yo quisiera hacer una búsqueda muy amplia y entonces que me buscara todo lo que hay de nanotecnology, todo lo que hay de environmental y todo lo que hay relacionado con los dos términos, uso el OR, O-R, y entonces pongo nanotechnology OR environmental y entonces me va a hacer una búsqueda completa de todos, ¿no? Ahora bien, si yo uso el término X o R, entonces me va a buscar o uno o el otro, pero no cuando hacen una intersección. Me va a buscar nanotechnology solo o me va a buscar environmental solo, pero no donde se unen estos dos términos. Y este tipo de búsqueda yo le llamo la 2 en 1, porque en vez de buscar solito nanotechnology y luego hacer una segunda búsqueda solito donde diga environmental, yo ya estoy haciendo un poco más eficiente mi tiempo y entonces estoy poniendo nanotechnology, XOR, environmental, y entonces estoy haciendo dos búsquedas en una y yo ya no me tengo que estar perdiendo tiempo haciendo una, luego la otra, sacar resultados, guardarlos, etcétera, sino ya en una sola yo puedo estar realizando todo esto. Ahora bien, vamos ahora con los negativos. Not o el signo de menos. Cuando yo pongo nanotechnology not o el signo de menos, que me puede servir en cualquier motor de búsqueda de cualquier idioma, not environmental, entonces me va a buscar todo lo que tiene de un término y no lo del otro. Entonces ahí ya me está excluyendo todo lo del otro término. Y ahora vamos a pasar a la plataforma para mostrarles dónde están las guías de uso y para mostrarles cómo trabajan estos operadores ahora sí ya en el mundo real. Sí, Grecia, vamos a compartir enviándome tú un correo electrónico. Yo voy a regresarte el correo electrónico con la liga de esta presentación. De ya grabada y con tu certificado, si lo necesitas, nada más envíenme sus nombres como quieren que aparezcan en el certificado. Y ahora sí, vamos a compartir. Listo. Listo, ahí ya estamos compartiendo la página de IOP Science. Esta página donde ustedes van a poder descargar toda la información, pero recuerden, como comentaba hace en los inicios de la presentación, para ingresar a todas las bases de datos que sus instituciones suscriben para ustedes, tenemos que ingresar desde la biblioteca virtual de su institución. ¿Por qué? Porque así los va a autentificar desde sus casas, como si estuvieran en la biblioteca de la universidad y los va a dejar descargar el texto completo. Si ustedes no ingresan desde la biblioteca de su institución
o desde, si ya tienen con sus cuentas de usuario y contraseña desde ConReceipt, no los va a dejar la plataforma poder descargar el texto completo, y solamente van a poder descargar lo que esté libro, lo que esté open access. Y entonces, ahora sí, ya ingresando a IOP Science desde su biblioteca y nada más buscando el icono, como aquí lo estamos viendo, donde dice ya entrando a su biblioteca buscan bases de datos o recursos electrónicos o journals, buscan el icono IOP o IOP Science, le dan clic y entonces ya los va a enviar justamente a esta pantalla que estamos viendo en este momento. Y aquí van a poder observar que es una plataforma muy sencilla, muy amigable, donde va a tener un banner superior en azul que nunca va a desaparecer, no importa dónde nos vayamos. Por ejemplo, nos podemos ir a cualquiera de estos artículos, siempre me va a aparecer este banner de inicio, donde vamos a tener journals, donde vamos a tener libros electrónicos, donde vamos a tener el apoyo para publicación, que es aquí donde van a estar las guías de uso. Login, si ustedes ya quieren loguearse y tener su cuenta para que estén guardando información en la nube de IOP y no en sus computadoras. Y la caja de búsqueda, donde, por ejemplo, aquí vamos a hacer una búsqueda usando AND, por ponerles un ejemplo. Y aquí vamos a usar los términos booleanos, Graphene and Spiderweb. Y entonces vamos a observar que tenemos 20 resultados de grafeno, que es un material de dos dimensiones, indestructible, maleable, más fuerte que el acero, y obviamente las telarañas de una araña. ¿Qué relación podrían tener estos dos? Pues tienen muchísimas, ya que están haciendo materiales de estas dos. Denme un segundito. Y bueno, este material les va a ayudar muchísimo para hacer materiales que sean compatibles con la naturaleza, que sean indestructibles y obviamente que tengan esta posibilidad como las telarañas de pues poder sostener cosas sin de forma ligera, pero sin que sean destructibles. Entonces, bueno. Aquí ya aparecemos la ciencia, ya se está pareciendo un poquito la ciencia ficción, pero bueno, ya estamos en ese punto tan álgido y tan interesante. Ahora bien, vamos a usar otros términos como nano, ese me faltó, no lo comenté ahorita en la presentación, pero se los voy a hacer ahorita en el comentario. Asterisco, cuando tenemos un término tan grande como es nanotechnology, nanotubes, nanocarbono, nanostructures, nanoelectronics, nano cualquier cosa, y yo quiero buscar todo lo que hay de nano, entonces uso este asterisco para que la terminación sea cualquiera. Lo importante es nano con cualquiera de sus terminaciones. Entonces yo le doy buscar, y así de sencillo, sí, Ilse, estos operadores booleanos son aplicables en cualquier servidor de búsqueda. Por eso les comentaba que esto les iba a servir para cualquier motor de búsqueda y realmente les iba a aplicar para hacer mucho más funcionales sus búsquedas y mucho más sencillas y rápidas. Aquí nos está ofreciendo los primeros 500 resultados de todo lo que hay de nano, pero si yo quiero ver realmente el mundo real que hay de artículos, lo puedo dar clic en Publication Type y yo puedo también ahí refinar todavía más y filtrar más mi búsqueda. Y aquí voy a aparecer que tiene 144,000 artículos la plataforma de IOP Science de nano y 859 libros. Entonces, bueno, tenemos un universo bastante, bastante grande, como podemos observar. Luego, si yo, por ejemplo, me voy a los que estábamos buscando hace un momento, Environmental and Nanotechnology, vamos a darle a buscar, y entonces me aparece que también tenemos un universo bastante grande donde incluimos Nanotechnology y Medio Ambiente en los dos, como podemos observar. Y si yo quiero ver, tengo 1841 artículos de estos dos. Claro que sí, al final les voy a dar mi correo electrónico para que me puedan enviar el correo y ya les puedo estar enviando su constancia.
a todos los que ahorita me han estado preguntando y la grabación de esta, de este taller. Ahora bien, vamos a poner aquí, en vez de el más, vamos a usar el or o el XOR. Como pueden observar, igualmente me genera resultados, pero aquí ya me genera diferentes tipos de resultados. Y tenemos un universo más grande, 64,000, porque recuerden que este me daba o medio ambiente o nanotecnología. Se me enviaba los dos, por eso es que ahora tenemos un universo de 64,000. Si yo le doy aquí XOR, vamos a dar la búsqueda. Y entonces, aquí ya me redujo totalmente la búsqueda. Como pueden observar, ya me redujo a solo 5 resultados. Ahora vamos a poner el menos. Y entonces aquí otra vez ya me amplió la búsqueda porque me está buscando todo lo que hay de medio ambiente y no tomando en cuenta nanotecnología. Entonces, ya tengo 51,000 resultados. ¡Wow! Tenemos muchísima información de environmental, como pueden observar. Entonces, ya observaron cómo estos términos realmente nos pueden servir completamente. Y un último que me hace falta, que ahorita les voy a dar. Cuando yo realmente quiero una palabra tal cual como la estoy escribiendo, que me aparezca en el artículo o en el título, la tengo que poner sobre comillas y entonces me va a buscar esta palabra tal cual yo la escribí, con faltas de ortografía o sin faltas de ortografía, pero me va a buscar tal cual como yo la escribí si la pongo entre comillas. Entonces, como pueden observar, aquí ya me dieron 53,000 resultados de environmental, pero tal cual como yo las estoy poniendo. Y aquí vamos a poner. Listo. Como pueden observar, aquí estamos viendo todo lo que, aquí es al revés, en vez de que me aparezca todo lo que hay de medio ambiente quitando nanotecnología, me está apareciendo todo lo que hay de nanotecnología sin contar medio ambiente. Aquí ya me está dando el. Y podemos observar que tenemos 4 resultados, por eso la reducción tan considerable de artículos. Ahora bien, me voy a ir a Publishing Support y en Publishing Support aquí voy a tener las guías de autores. Entonces ustedes tienen que buscar en la editorial a la cual están interesados este apoyo a los autores, ya sea que se llame Publishing Support, se llame Author Guidelines o Author Guides. Va a cada editorial ponerle un nombre en particular, pero obviamente o va a decir Publishing, va a decir Support o va a decir Author. Cualquiera de estas tres palabras tiene que estar englobadas en el término como le haya puesto cada editorial. Y esto les va a ayudar a que ustedes puedan encontrar las guías para poder publicar en cualquiera de las revistas. Claudia, me comentabas qué significa OR. Significa O. Bueno, nanotechnology o medio ambiente, o sea, te hace la búsqueda de una o de otra. Y cuando usas el XOR ya nada más te hace la búsqueda de una sola y entonces ahí ya te está delimitando muchísimo tu búsqueda. Y bueno, regresando a las guías de autores, ustedes aquí pueden observar que tenemos varias guías. Desde cómo seleccionar tu artículo correctamente y entonces aquí te vienen unos tips de para ayudarte a seleccionar si quieres Open Access, cuáles son los cargos, porque publicar en Open Access en cualquier revista no tiene, o sea, sí tiene costo, perdón, no es gratuito, eso es lo que quería decir. Y también vamos a tener, bueno, obviamente tienes que escoger tu revista, ya sea por el área temática
que está cubriendo esa revista, el rubro editorial que tiene, obviamente por el índice, el impacto, a quién va dirigido, porque a lo mejor puede ser una revista de, regresemos al punto, física aplicada, pero es para usuarios finales de doctorado, y yo a lo mejor estoy haciendo un artículo de física aplicada, pero de nuevas dinámicas y ejercicios de laboratorio para enseñar física aplicada. Entonces va para docentes, no va para investigadores. Entonces esos detallitos son los que siempre tenemos que tomar en cuenta cuando estemos seleccionando nuestra revista. Y aquí, por ejemplo, lo dice. En el segundo punto, writing your journal article. Aquí va a venir cómo escribir tu artículo, qué es lo que se está buscando la editorial de IOP en un artículo, y aquí viene. Nosotros buscamos que sea de interés común, que tenga que cubra una necesidad en la sociedad, que obviamente esté hecho por un método científico riguroso, etc, etc, etc. Y entonces aquí yo ya estoy cubriendo todos esos puntos, pero también te estoy diciendo cuál es el lenguaje, que va a ser inglés, obviamente, cuáles son los formatos, y aquí ya te estoy dando el template de LaTeX y de Word Template, con los cuales yo ya nada más selecciono a lo mejor Word Template porque es más sencillo, y entonces, así de sencillo, descargo el template y empiezo a escribir mi artículo. También voy a encontrar los formatos en los que tienen que venir las figuras, si quiero ponerle multimedia, como es el video abstract, en qué formato, cómo lo debo de hacer, todo. Y si yo quiero preparar archivos, cómo los tengo que preparar, cómo los tengo que nombrar, etcétera. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, aquí tenemos varias preguntas. ¿Cómo se aplica el préstamo interbibliotecario? Muy buena pregunta, Gris. El préstamo interbibliotecario, aquí tendría que ser directamente con la persona de la biblioteca solicitando a lo mejor un artículo en particular y que te lo pudiera compartir, pero ya sea con los de servicios o con el desarrollador de colecciones o con el director, porque entre bases de datos no aplica esto de préstamos interbibliotecarios. Nada más sería directamente con la biblioteca solicitando tu artículo. Miguel, ¿ya te quedó la duda de cómo entré a estos apartados? No te preocupes. A ver, vamos a regresarnos. Yo estaba en IOP Science. Vamos a irnos a la plataforma de IOP Science. Y de IOP Science lo único que hice fue irme a Publishing Support, y en Publishing Support ya tuve las guías de uso, y entonces aquí yo ya tuve desde cómo escoger el artículo correcto, cómo escribirlo, le di clic en cómo escribirlo, y entonces ya me vinieron todas estas opciones donde ya viene cómo escribirlo, cómo enviarlo, descargar los formatos para escribirlo, ya sea de LaTeX o de Word Template, para las figuras, las imágenes, si lo quiero poner en video, etcétera, las referencias que son tan importantes. Aquí ya te viene descrito todo. Entonces, lo único que tienes que hacer es darle clic en Publishing Support o cualquiera, y ya después ir navegando conforme sus intereses y ir descargando lo que ustedes vayan necesitando. ¿Dudas hasta aquí? Y regresando a los términos de booleanos, porque Virginia me comentaba, vamos a regresarnos a IOP Science, me comentaba del menos. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner nanotechnology. Ay, yo estoy escribiendo mal. Nanotechnology menos. Menos environmental. Y entonces me va a buscar todo lo que hay de nanotecnología sin estar conectado a medio ambiente. O sea, puro nanotecnología pura sin medio ambiente. Para eso me va a servir el menos. Entonces, como lo dice, nanotecnología menos medio ambiente, si lo queremos traducir en español. Y para eso nos va a servir el menos. ¿Dudas hasta aquí?
Sí, para todas las revistas Isaías es el mismo formato. Entonces, lo que te aparezca en Publishing Support te va a servir justamente para todas las revistas. Todos los formatos son exactamente iguales. La plataforma está en inglés, pero si tú usas el traductor de Google Chrome, puedes traducir la plataforma, por ejemplo, pero lo que sí nunca se va a poder cambiar en cualquier plataforma, ya sea IOP o cualquiera que se esté traducida con Google Chrome, es el motor de búsqueda. Tú tienes que buscar en inglés, porque acuérdate que los motores de búsqueda de las plataformas están en el idioma original. Si fuera ruso, pues tendrías que buscar en ruso con el término en ruso. Si ya es en inglés, pues tienes que buscar en inglés. Si es en español la plataforma, hay que buscar en español. Eso sí no cambia, aunque gracias a Google Chrome, las plataformas ahora ya las podamos tener en idioma español o el idioma que tú necesites. Hola Esmeralda, nos comenta Esmeralda si podía yo comentar un poquito más acerca de los buscadores antiplagio. Sí, dentro de la plataforma de IOP Science no tenemos lo que nosotros usamos. Si usamos herramientas antiplagio o software antiplagio, pero lo usamos en la parte editorial para pasar primero sus artículos y revisarlos. Si son originales o si están haciendo algún plagio, a lo mejor por una mala cita, pensando no muy positivamente. Pero dentro de la plataforma no están estos softwares, sino los usamos en la parte editorial para revisar sus artículos. Sí tenemos cómo citar, Gris, y justamente me voy a regresar. Aquí me voy a regresar, Publishing Support. Aquí en Publishing Support me va a venir. Disculpen, ya ahí anda mi gargantita de tanto hablar, se va resecando un poco. Aquí en Publishing Support tú vas a poder seleccionar los formatos, tú vas a poder seleccionar aquí desde Write Your Journal lo que necesitas para poderlo publicar y para citar. Que nosotros estábamos en ese punto, hasta el final dice reference, y entonces tú le das clic aquí y aquí ya te dice cuáles son el estilo de aquí lo vamos a ver, de citas a las cuales nosotros son compatibles o aceptamos, y ahí ya va a venir cuáles son los que tú puedes utilizar, etcétera. Ahora bien, para terminar, quiero nada más rápidamente enseñarles, vamos si quieren hacer una búsqueda, en Technology, una búsqueda general, sencilla, vamos a darle clic en este artículo, Open Access, y van a poder observar que, bueno, en el artículo vamos a tener las referencias de este artículo, vamos a encontrar toda la información, el abstract y el poderlo descargar. Y ahora bien, me voy a regresar porque lo que estoy buscando, como se imaginarán, o me puedo ir a un journal para mostrarles también la lista, ya que enseñé cómo se abre un artículo. Ahora me voy a ir al de 2D Materials, que es el que estuvimos viendo. Y entonces aquí vamos a poder observar. Y en unos minutitos les comparto mi correo, ya estamos por acabar. Aquí vamos a ver qué viene Submit an Article y Submit an Article, el Editorial Board, como yo les mencionaba. Desde aquí puedo irme a Author Guide y también me puedo ir desde aquí a las guías de uso sin ningún problema. Y yo desde aquí me voy a ir a las altimétricas, que es algo que te había comentado también, Gris. Aquí yo en las altimétricas le doy clic en este artículo que tiene grandes altimétricas. Y ya no solamente se va a medir porque esté publicando mi artículo en una revista de factor de impacto 7, que es un factor de impacto para ciencias muy bueno, sino yo ya voy a medir que mi artículo se ha citado, como aquí dice, 10 veces gracias a Dimensions, ya que lo tenemos a un clic de distancia, y que se ha mencionado 88 veces en redes sociales. Y si yo estoy más interesada, y bueno, y que se ha descargado 31.161 veces, como pueden observar. Y eso que podemos observar que no tiene video abstract. Imagínense si tuviera video abstract este artículo, bueno, tendríamos muchísimo más.
Entonces yo aquí le voy a dar clic en abrir una nueva pestaña. Ya me está abriendo para mostrarles estas altimétricas que los van a apoyar. Y van a poder, por ejemplo, aquí yo ya voy a poder observar, como están viendo, dónde, en qué partes del mundo es que se han hecho menciones en redes sociales de este artículo. Voy a poder ver las menciones que se han hecho de redes sociales y voy a poder ver si ha sido en noticias, en blogs, en Twitter, por ejemplo. Y aquí me va a aparecer todas las menciones de redes sociales y los tweets. Pero si yo también estoy interesada en las citas, me va a aparecer las 10 citas, en qué revistas, y si yo estoy interesada, me va a llevar directamente esta revista, que ha sido el Journal of Molecular Liquids and Nanoscales and Materials de 2020, y que pues también me va a servir como sustento del impacto que ha tenido entre la comunidad científica mi artículo, y no solamente de que lo publiqué en una revista de alto factor X, sino yo ya tengo mucho más herramientas de medición para probar por qué la necesidad de publicar en esta revista, por qué la necesidad de continuar suscribiendo esta revista, etc. Claro que sí, les puedo mostrar un artículo con video abstract. Nos vamos para acá. Journals, Journalist. Generalmente donde ponen más artículos con video abstract es en la revista de Nanotechnology. Vamos a ver si por aquí tenemos, a ver. Mira, aquí todavía no tengo uno. Ah, bueno, tenemos aquí las imágenes, como también para que observen cómo las imágenes son bastante, bastante buenas, a color. Por ejemplo, aquí yo ya puedo manipular este contenido, como ven, se empieza a mover el contenido. Yo puedo hacerlo más pequeño o puedo exportar la información dependiendo, o exportar el PowerPoint a un slide también, y obviamente citar estas imágenes, ¿no? Pero nosotros entendemos que todo el uso va a ser académico, y por tal motivo es que pues tratamos de darles las mayores herramientas posibles para que ustedes puedan hacer todo eso. Bueno, como ya estamos muy limitados de tiempo, les voy a poner los datos, y si ahorita nos da tiempo ponemos un video abstract. Déjenme poner los datos a donde me tienen que enviar sus certificados, por favor. Aquí ya estamos. Sin antes recordarles que estamos en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Búsquenos como IOP Latin America, y en Twitter y en Facebook, ahí sí estamos como Latinoamérica. ¿Por qué tenemos dos nombres diferentes? Pues ya saben que ya estaba registrado uno, y entonces por eso es que están diferentes. Tuvimos que darlo de alta con otro. Pero aquí ya les dejo mis datos. Mi nombre es Carla Olivera. Les reitero, y mi correo electrónico es carla.olivera@iopublishing.org. Por favor, cualquier duda, solicitud de certificado y de grabación del taller, aquí nada más pónganme un correíto y yo se los estaré respondiendo lo más pronto posible con el con la información solicitada. Justamente, Estefanía, para poder hacer el video abstract, ahí viene en donde yo les estoy mostrando de Publishing Support, ahí viene media y video abstracts. Entonces ahí te dicen qué formato, cómo lo tienes que grabar sin ningún problema. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Yo quedo aquí pendiente a sus preguntas, si existe alguna otra, pero de nuevo les quiero agradecer por esta gran audiencia que tuvimos. Los espero ahora el 7 de julio, les estaremos enviando también la liga a los que nos envíen correíto solicitándonos certificado o grabación. Les estaré enviando la liga de nuestro próximo taller, que yo espero que sea, ahora sí que con una gran posibilidad de apoyarlos, como fue en este taller. Tocaremos nuevas temáticas donde puedan ser también de apoyo para dentro de IOP, como de apoyo para cualquier base de datos, y que pueda ser multidisciplinario.
¿no? Que pueda ser de apoyo no solamente para la gente de ciencias básicas, sino de todas las áreas, y que pueda apoyarlos, poner un granito de arena en estos días. Sí, con todo gusto vuelvo a poner sus las redes sociales. Muchas gracias por preguntarlo. Y qué gusto haber tenido gente de todas las partes de nuestra hermosa República Mexicana. Muchísimas gracias por su asistencia y muy bonito mañana. Muy bien, pues agradecemos a Carla Olivera el que nos haya compartido esta información bien valiosa. Fíjense, una plataforma como IOP enfocada a la física, en donde aparentemente, y lo habríamos notado hace unos años, tengo que decírselos de manera muy muy honesta, hace 6-7 años que desarrollo tutoriales para plataformas que tienen que ver con las ciencias exactas, he notado que hasta cierto punto esas plataformas son las más cuadradas en cuanto a programación y estructura. Era muy complicado, no siendo matemático, poder entrar a una plataforma y entenderle. Sin embargo, con esta muestra de esta plataforma IOP, ha evolucionado para ser mucho más amigable, incluso sin tener una idea del mundo de la física y las matemáticas, ¿no? Creo que ha avanzado muchísimo esta plataforma. Todavía hay dos o tres que tenemos en biblioteca digital que todavía tienen esa característica, ser sumamente cuadradas. Sigo agradeciendo a los que nos están acompañando, Rocío Flores, Lisbeth Torres, Juana Zúñiga, ¿cómo estás, querida amiga? Fernando Pérez, amigo, ¿cómo estás? Roberto Muñoz, qué gusto que andes por aquí, querido amigo Roberto. Seguramente ya viste la cápsula y estás muy bien, muy bien. Ha quedado muy bien, yo creo. Salvador, María González, Salvador Gil García y Salvador Perdomo nos acompañan. Ana Laura Santanero, Marco Carrillo, Rocío Flores, Eduardo Vázquez, Carlos Carmona, Alma María, Alma San Miguel, ¿cómo estás, Almita? Fabiola, Fabi, ¿qué tal? Alejandra, René, Guillermo. Fíjense que tenemos 30 personas. Cada vez, de pronto, a lo mejor no se han podido inscribir a los seminarios, digamos, oficiales, y utilizan BiblioTV como un buen puente para no perderse estas capacitaciones. Creo que es bien interesante, y algo que quiero decirles a todos ustedes que me están acompañando ahorita mismo en BiblioTV, muchas gracias, porque creo que hay algo que de pronto no llegamos a considerar los que estamos en la alta dirección, y que probablemente buscamos que todos se inscriban a los webinars desde con Reseed. Sin embargo, muchos de ustedes en casa ahorita con el confinamiento puede ser que no tengan las características de conexión, y que probablemente el único método de conexión sea su teléfono celular. Pero también puede ser que ni siquiera tengan acceso a una computadora en casa, porque a lo mejor la computadora la tienen en la oficina o en su lugar de trabajo. Y eso hace que muchos pues utilicen BiblioTV como un canal para no perderse. Entonces siempre es muy valioso para nosotros. Y quiero que sepan, amigos, que cuando tenemos las reuniones gerenciales, siempre platico o trato de platicarles de ustedes. Les hablo a todos mis compañeros de la alta dirección que tengo a gente muy valiosa que nos está acompañando, como Don Pepe, como Salvador, como Eduardo, como Fabiola, Griselda, Lupita, Ale, se me van los nombres, pero pues Laura Juárez, Iraís, que están ahí muy presentes, que a pesar de no estar en los webinars oficiales, están aquí con nosotros. Juan Carlos de la Riva, muchas gracias. Lupita Camacho, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Viri Juárez, Laura Juárez. Ahora bien, así es exactamente, René. De pronto, pues conectarse a YouTube en la aplicación que ya trae
el teléfono es más fácil. Gracias, amigo Roberto. Ahora, ya que están con nosotros, ya que tengo 30 espectadores ahorita, en este momento están 30, pero obviamente entran, salen y llegamos a tener en la transmisión hasta 100 espectadores. Me gustaría de pronto compartirles algo que el día de ayer ya lo compartí, pero creo que siempre es importante para todos aquellos que no lo hayan visto un día antes, compartirles. Les voy a compartir mi pantalla en ahorita. De hecho, ahí nos vemos en el chat. Quisiera... Miren, esta página que me encontré y que creo que es bien, bien interesante, que hay que entender una cosa. En estos tiempos de pandemia y de confinamiento, pues no hay bibliotecas a las cuales acudir y de pronto sería muy interesante tener un espacio de lectura. Sería muy interesante tener un momento de lectura y si no se puede por medios físicos, ¿qué creen? Les quiero compartir. La página, vas a escribir es.pdfdrive y en este momento se las comparto al chat. Se las comparto en el chat. Espdfdrive.com. Vean qué buena página, queridos amigos. Vean qué buena página. Sí, la verdad es que el diseño pareciera, y de hecho no dudo que tenga algo de esto, parece una página de spameo, para spamear básicamente. Una página creada por la gente que nos trajo la Fayuca y Tepito, ¿no? Pero yo creo que hay que tener solo cuidado con lo de que descargas siempre y cuando conozcas el elemento. Yo te quiero compartir esta página que es una página que te permite descargar, visualizar libros, siempre y cuando estén todavía en la plataforma. Vean, por ejemplo, aquí tengo estos que son los recursos destacados. Por ejemplo, si quisiera entrar a Grey Anatomy para estudiantes, voy a presionar comando o control en Windows y entonces se abre una nueva pestaña. Con esto, lo que tengo es básicamente la posibilidad de descargar. Le vamos a dar clic al botón descargar. Y entonces por ahí está comprobando el estado del archivo remoto. Y una vez que llega la barra azul al final, entonces te va a dar la posibilidad, si es que está, de descargarlo en PDF, pero en este triángulo negro podrías desplegar y poder descargarlo en estos formatos. Le damos a descargar. Esperamos un momento, que puede ser mucho o poco de acuerdo a tu conexión de internet. El mío allá abajo no lo ven, pero se está descargando. Son 285 megas. Caramba, bastante pesado. Pero mientras está esto, podría seguir yo navegando. En la parte superior derecha podría encontrar cuáles son los tópicos a los que puedo acceder. Por ejemplo, si yo quisiera algo para los hijos, o yo soy un chavo de 17 años, pues tal vez me interese algún libro de niños y juventud, como por ejemplo, vean lo que me encontré también, he estado navegando, para niños o jóvenes, una breve historia del cómic. De hecho, ese ya también me lo descargué por mis, ¿qué más tenemos? Bueno, está tardando, yo creo que está tardando en cargar. Vamos a darle clic a, por ejemplo, ciencias e investigación. Y entonces, es lo que yo quería, que me pusiera los libros en lista, pero no sé por qué lo de niños y juventud lo dejó en eso. Pero vean todo a lo que podríamos acceder. Aquí tienes esto. Y de hecho tienes página 2, página 3. Claro que hay que entrarle a navegar, chicos. Habría que entrar a localizar algún libro. Pero incluso si tú tuvieras, por ejemplo, ayer el buen Juan Carlos de la Riva nos pasó algunas recomendaciones. Me acuerdo que me recomendó el Drácula, el no muerto, me parece que es. O el hombre más rico de Babilonia, me parece que también fue otra. Lo escribo en la parte superior. Y entonces, acá está, mira. Acá lo encontré. Y entonces nada más le doy... Vamos a darle clic a este. Y lo mismo. Funciona.
descargar. ¿Saben qué? Está tardando mucho el de anatomía porque seguramente es un PDF con muchísimas imágenes. Entonces también ahí es interesante saber o tener la paciencia adecuada. Bueno, acá le voy a dar al ir al no, ir al PDF y mira, ya tengo acá este libro de Drácula, El No Muerto. Gracias por la recomendación, amigo Juan Carlos. ¿Quién anda por ahí? Servicios Públicos. Saúl Sánchez, ¿cómo estás? Bueno, esta página entonces se las recomiendo muchísimo. PDF Drive, antes de que la bajen. Porque, por supuesto, también hay que ser muy honesto. Parte de esto, si va a ser para tu colección personal, pues se vale. Pero si piensas lucrar con ello, creo que eso es lo que no se debe de hacer. Por ejemplo, acá me encontré estas 50 sombras de liberadas, 50 sombras de Grey, eso para, ya saben, a mí en lo particular ese tipo de libros no me pueden agradar, por supuesto, pero seguramente es un bestseller, entonces seguramente es un libro que puede ser muy útil para otras personas. Aquí tengo, por ejemplo, Estilo de Vida, me he encontrado algunos libros de Stephen Covey. Miren, por ejemplo, este también se lo recomiendo muchísimo. Y eso, no solo a usted, no solo a ustedes, a todas las personas deberíamos de leer Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Se los recomiendo muchísimo. Es un libro que me ha dejado mucho. Bien, otra cosa, y ya nada más para ir concluyendo, es que recuerden que en Bibliotecas BUAP, bibliotecas.buap.mx, hay que entrar. Y es muy importante lo que mencionaba nuestra capacitadora, que en el área de hay que entrar a través de la biblioteca, a través de nuestras propias bibliotecas. Bueno, ustedes que son comunidad, estoy viendo tu recomendación, Marco Carrillo. Vamos a ver de una vez en lo que los 12 Césares. A ver si está. Mira, ahí está. ¿Ya viste, querido amigo? Ahí está, los 12 Césares. Bueno, vamos a irlo descargando. Les decía yo que en el caso de nosotros tendríamos que entrar a través de catálogos, biblioteca digital, y entonces ahí, acá está IOP, Instituto de Física, líder mundial en publicación y diseminación, contenidos desde 1874. Vamos a entrar y recuerda que te tienes que loguear. Es fundamental loguearse con nuestro número de trabajador o matrícula de estudiante. Yo me voy a loguear con mi número de trabajador BUAP. Accedo y listo. Ya estoy aquí en mi plataforma IOP Science. Así de simple. Pero incluso... bueno, en este, fíjense que yo tengo dos sesiones abiertas de Google Chrome. Ella mencionaba que en automático se traduce. Yo no tengo ahorita, en esta sesión de Google Chrome, no tengo el applet para traducir directamente, pero si estuviera en la otra sesión lo podría hacer. Y ahí está, ya estamos en lo que estuvimos aprendiendo. Bueno, mira, ¿quién nos lo preguntó? Marco Carrillo. Acá está la página. Mira, le doy descargar. Son 774 kilobytes. Es un texto. Es solo texto, seguramente. El arte de negociar y persuadir. Vean la segunda edición. Ir al PDF. Y ahí está. Los 12 Césares de Suetonio. Bueno, en fin. Creo que hay mucho. Hay mucho que ver, ¿no? Bueno. Estamos despidiendo el programa, estimados amigos, amigas, compañeros. Mientras estoy leyendo los chats, perdón de pronto si por meterme en la plática y en la capacitación estoy dejando de leer los chats. Ahora lo estoy haciendo, los que no he podido checar. Esto... Así es, Marco. La verdad es que de eso que te... Que te envicias y ya tengo yo como 8 o 9 libros que quiero leer, pero vamos, imposible entre tiempos y todo eso. Pero ya están en mi carpeta PDF, los tengo listos para
pues cuando me jubile o algo así que pueda leerlos, ¿no? Juan Carlos de la Riva. Que... Sí, claro. Hay que apoyar el índice de lectura en México. Algo que nos platicaba, recuerdo, la doctora Alma Cecilia Altamirano, quien fue titular de un apoyo a la lectura aquí en Puebla. Se me fue el nombre ahorita. Siempre decía que hay que entender que la lectura no es fácil, ni por supuesto es divertida como la pintaban. Me acuerdo en esa publicidad del Consejo Nacional de la Comunicación allá en los años inicios de este milenio. Leer es divertido. No, no necesariamente. No siempre leer es divertido. A veces leer es un reto. Y es un reto y es escalar una montaña. Y cuando uno llega a la cima es maravilloso. Leer, hoy lo vemos con estas... estos productos empresariales que existen en donde te enseñan a leer un libro de 200 páginas en 20 minutos. ¿Y eso para qué? ¿Eso en qué me mejora? ¿Eso realmente en qué me apoya? Cuando la lectura es como la buena comida, se debe disfrutar bocadillo, mordida a mordida, ¿no? La lectura debería de ser disfrutable, buscarte un espacio para leer, acomodarte y leer y disfrutar cada una de las palabras que fue escrita seguramente con mucha pasión por alguien, a que uno lo lea como robot, cuando creo que es como comer en 10 minutos, ¿no? Te enseñamos a comer 4 kilos de comida en solo 3 minutos y eso no me nutre, ¿no? Lo que realmente me nutre es cuando permito que las letras de un libro vayan entrando poco a poco a mi ser. Bien, pues... sí, Griselda. Ya casi, ¿no? Bueno, me da mucho gusto haber estado con ustedes en esta ocasión. Qué bueno que todavía se quedaron ahí prácticamente nada más dos de los que estaban, se dijeron, ahí nos vemos, pero los demás se han quedado acá, me da mucho gusto. Y esto es porque somos una gran familia, BiblioTV, hay un grupo muy, muy, muy padre que se está formulando y que ojalá que cuando lleguemos allá a las oficinas por el trajín del día a día, de pronto no pueda ser que tal vez ya no pueda transmitir diario, probablemente lo seguiremos haciendo una vez a la semana, pero por ahora... me van a tener en sus casas todos los días prácticamente. El día de mañana, amigos, les recuerdo que tenemos la charla del jueves. Un bibliotecario de los más importantes en toda Latinoamérica va a estar con nosotros a las 12 del día. Pero después de su plática, se van a quedar conmigo los que gusten y vamos a seguir conversando. Seguramente les tendré una pequeña clase. Veremos algo probablemente de los programas clásicos. Pero sobre todo me interesa hacer el ejercicio que hicimos hace una semana, en donde yo abro una sesión en Zoom, la publico en el chat con todo y su contraseña, y entonces tú, si estás viendo ahí el programa en vivo, te conectas con tu teléfono o con tu laptop, y entonces, como se lo decía a Eduardo, le hablas a tu jefa para que le digas, mamá, pon la grabadora porque estoy saliendo en BiblioTV en vivo, ¿no? Entonces ahí vamos a estar todos los que quieran conectarse y vamos a platicar de lo que hacen, de qué es lo que están haciendo allá en casa, cómo les va. Si son bibliotecarios, compañeros y amigos míos, bueno, pues platicaremos de nosotros. Pero incluso si no tenemos el gusto de conocernos, también nos gustaría saber de ti. El día de mañana, después de la transmisión, al final, casi al final de la transmisión, eso sí te lo quiero comentar. A las 12 es la charla del jueves
Y terminando la charla, me quedo con ustedes, les paso el dato y entonces ahí nos vemos para que, ya sabes, te peines, te arregles, te pongas el perfumito y todo muy listo para que salgas conmigo y me acompañes en el día de mañana. Y ojalá que poco a poco se vaya nutriendo y cada jueves y cada semana nos estemos viendo y conociendo mucho. Bien. Muchas gracias, Rocío, por tu comentario. Así es, René. Todo lo que te da placer no se debe de hacer rápido. No debe de ser rápido el placer. El placer debe de ser etéreo prácticamente, ¿no? Perenne. ¿Sale? Exacto, exacto, Griselda. Hay que romper la rutina. Búscate un espacio, búscate un lugarcito como yo que estoy en el rincón de mi casa, en una parte de mi casa, arrinconadito, solamente este espacio de BiblioTV, y entonces platicamos el día de mañana. Por mi parte es todo. Que tengan, son las 10:51, es muy temprano, de hecho, casi siempre ya nos vamos a comer, ¿no? Hoy nos toca ir a merendar. Tengo acá el café, ya me lo terminé, y entonces ya vamos por el segundo. Cuídense mucho, me dio un gusto estar con ustedes y que Dios los bendiga. Bye. Thank you.